Muchas gracias, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados en la primera avenida de Comayagüela, esta calle que da acceso también al sector del Estadio Nacional. Aquí se ha dado un aparatoso accidente de tránsito en el cual pues ha tenido participación el conductor de una motocicleta y también el ocupante de una camioneta, que ha quedado en estas condiciones que podemos apreciar en pantalla. Esta motocicleta ha quedado inclinada así literalmente sobre pues la parte, el costado donde pues va el acompañante del vehículo cuatro ruedas. Aquí, Pablo, en este percance, de acuerdo a la información preliminar, uno de los conductores habría irrespetado la luz roja del semáforo, provocándose este percance que, por suerte, solo ha dejado daños con pérdidas materiales y no a personas. Esa es la información que se nos ha proporcionado por parte de los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, que ya se encuentran en este sector realizando el trabajo respectivo en cuanto pues a este percance vial se ha reportado. También, en otro orden de información, aprovecho, Pablo, para informar sobre la muerte de una persona de manera accidental. Esto ha ocurrido en el kilómetro 40 por la carretera al sur de la capital de la República, a la altura de Sabana Grande, kilómetro 40. Un joven ha sido impactado por el conductor de un vehículo en este lugar. El joven hasta este momento no ha sido identificado por las autoridades, únicamente pues ha informado que aparenta una edad entre los 20 y 25 años de edad y que sería residente en el sector de la aldea El Vino, siempre en la zona de Sabana Grande. Esto es lo que ha ocurrido, este percance automovilístico tipo atropello que ha dejado este joven muerto a la altura del kilómetro 40 por la carretera al sur del país. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto, regreso con ustedes hasta el estudio principal.